El Viernes Santo es una de las conmemoraciones más representativas y profundas del cristianismo, en la que se recuerda la crucifixión y muerte de Jesús de Nazaret en el Monte Calvario, un día de silencio y de contemplar la cruz de Cristo. El Viernes Santo es el día del silencio, es un día de contemplar la cruz de Cristo. Es un día en el cual pedimos a todo el mundo que, por favor, es el único día al año que no tiene que haber fiestas, que no se tiene que tomar trago. Es un día de silencio y de meditación. El Vía Crucis es una de las devociones o prácticas de oración más extendida entre los católicos que se realiza el Viernes Santo, también conocido como Estaciones de la Cruz y la Vía Dolorosa. Se trata de un acto de piedad, un camino de oración basado en la meditación de la pasión y muerte de Jesucristo en su camino al Calvario. Desde Cruz Caspi, el hotel, bajando toda la 15 de noviembre, iremos haciendo las estaciones del Vía Crucis que se ha hecho toda la vida. Finalmente, cuando acabará el Vía Crucis, en el Parque Intercultural, en el Parque Central de Tena, tendrá lugar la escenografía de la Pasión de Cristo. Desde las 6 de la tarde parte el Vía Crucis desde el Hotel Cruz Caspi hasta el Parque Central de Tena, para lo cual invitan a todos los feligreses a participar del recorrido por las 14 estaciones que representa la muerte de Cristo. Habrá un acto a las 3 de la tarde en la catedral, la celebración de la pasión, pero el acto más importante tendrá lugar a las 6 de la tarde, el tradicional Vía Crucis. Es una oportunidad para, en comunidad, vivir los misterios de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, invitó a los fieles cristianos a vivir esta Semana Santa en unión de familia y participar de los eventos religiosos del sábado de vigilia y el domingo de resurrección. Con edición de Richard Molina, informó Rocío León, Noticias al Día.